No, cosmética capilar no tiene nada que ver con nada, pero les decimos que presenta Nutrición Splendor, que es de la línea No Biohidratante con creatina. Esta nutrición a base de creatina restaura la fibra capilar, dejándola más resistente. Además, hidrata tu pelo en profundidad, combatiendo la resequedad y evitando la caída por quiebre. De esta manera, le devuelve el brillo y docilidad que pierde por alisados, tinturas y decoloraciones. Nov Splendor, hidratación esencial para un cabello sano y fuerte. Ingresá en novcosmeticacapilar.com.ar y conoce todas las novedades que Nov tiene para vos. Cuando salgo de la radio, que tengo que hacer un par de trámites, y llegando la nochecita, me voy a pegar una vuelta por Floresta, ¿sí? Porque siempre cuando paso por el entrañable viejo bodegón, ahí en Gaona 4794, esquina Segurola, el bodegón está abierto, hoy por ejemplo, a la noche, de lunes a viernes solo por la noche, y los fines de semana y feriados también abren al mediodía. Así que vamos a recomendar lo que venimos recomendando esta semana. La semana que viene recomendaremos otra cosa. Para los que no morfaron, escuchen bien esto, ¿eh? ¿Qué? El bife viejo bodegón. ¡No! ¿Qué tiene? Es una de las estrellas de la casa y tiene bife de chorizo de 600 gramos. ¡Qué rico! Más proboleta. ¿Proboleta también? Sí, proboleta derretida. ¡No! Tómate. Morrón. Huevo frito o hueto frigo, como decía un amigo mío. ¡Qué rico! Papas españolas a la Provenzal, una locura. No, y nombrando a sal al horno tendrán un descuento y una sorpresa. El viejo bodegón de Floresta, como en casa, pero en la esquina de Gaona y Segurola. Muy bien, los miércoles es día el de en qué quedó, ¿no? Y hoy nos preguntamos, en el qué quedó de hoy, vamos a repasar la tragedia de Chapecoense. Dolor y consternación por tragedia aérea. Iban en camino al encuentro más importante de sus vidas, jugar la final sudamericana de fútbol, y fallecieron luego que su avión se estrellara en una zona montañosa del departamento de Antioquia, cerca del aeropuerto José María Córdoba de Medellín. No lo tengo con la altitud, Lima Mai, India. 9.000 pies, señorita. Sectores. Recibimos con la misma consternación que todos ustedes la noticia anoche, a última hora o en las primeras horas de esta madrugada, lo que ocurría en Colombia con el plantel del Chapecoense, con otros pasajeros que iban a cumplir su labor periodística o de otros menester, más gran parte de la tripulación, solamente 5 personas mantienen a salvo sus vidas. Le ha declarado 3 días de duelo por el accidente, una de las peores tragedias aéreas para ese país, donde además el fútbol es como una religión. Hoy cientos de personas rodearon el estadio del equipo y entre oraciones, lágrimas y aplausos recordaron a las víctimas. La emoción y la felicidad acompañaban a los jugadores antes de iniciar el viaje. Iban a disputar una final de Copa Sudamericana, un logro inimaginable hace solo unos años. ¿Qué se tiene? 76 muertos, 5 sobrevivientes. La tragedia del avión que ha caído en una zona montañosa colombiana con el equipo brasileño Chapecoense que iba a jugar la final. Un cambio de aviones, una dramática situación que está viviendo en este momento toda Latinoamérica y el mundo, en verdad, que está mirando con atención este tema. De 2016 sucedió la tragedia que en el vuelo número 2933 de Lamia
trasladaba a los futbolistas, entre otros del Chapecoense, más periodistas y obviamente que toda su tripulación, un avión que partió desde Bolivia, desde Santa Cruz de la Sierra hacia Medellín. Del otro lado, para charlar con nosotros después ya de un tiempo, casi un año ya, está Jimena Suárez, que es la azafata de nacionalidad boliviana que fue sobreviviente a la tragedia del Chapecoense. Jimena, ¿cómo te va? Borsa es mi nombre, estamos con Pablo Mercado, con Jimena Campisi, con Efraín Rosenberg, acá en Latina, en Azaro al Horno. ¿Cómo estás? Aló, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás vos? Lo escucho un poco cortado, ¿no? Pero bueno, a ver si ahí nos escucha. Yo no. Mejor, mucho mejor, gracias a Dios, ya bien recuperada, ¿no? Psicológicamente y físicamente, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo? Los problemitas en el momento de dormir, pero ya son mínimos, ¿no? ¿Qué era lo que tenías que decir, los problemas al momento de dormir? Que me despertaba con pesadillas que parecían muy reales, ¿no? Y me hacían despertar llorando, cosas así, ¿no? Porque como usted sabe que yo en ese momento tuve todo el tiempo consciente, ¿no? Que creo que preferiría no haber estado consciente para no recordar esos terribles momentos, ¿no? Jimena, a ver, ¿qué recordás de ese vuelo? Digo, ¿cómo? Porque decís que estuviste todo el tiempo consciente. Digo, ¿Cómo recordás aquel vuelo? ¿Qué cosas te llamaron la atención en algún momento de los desperfectos? ¿Cómo fue ese diario de viaje que terminó lo que terminó? La verdad que empezó como un vuelo normal, un vuelo muy alegre, ¿no? Porque iban hacia la victoria, ¿no? Ellos estaban muy optimistas, me acuerdo de todas las caras, ¿no? Felices, sonriente, cantando, ¿cómo se llama? El ritmo que, ya se me fue, pero pagode, algo así. Sí, claro. Eso y, no, las caras de ellos felices, ¿no? Todo el tiempo. Después, lo que ocurrió, mire, no sé cómo explicarlo, pero ahorita, mire, son como 9, ya hace 10 meses, y a veces como que siento que no pasó nada, digamos, ¿no? Como que siento que es una pesadilla todavía, pero bueno, esa noche fue horrible. Es muy difícil de explicar, la verdad, lo que pasó, pero así en pequeños rasgos fue que se apagaron las luces y al momento fue el golpe, ¿no? Un golpe muy fuerte y ahí los gritos pidiendo ayuda y muchas personas, pero fueron muy pocos los que se salvaron, ¿no? Y tu actitud, digo, fue seguir el protocolo, imagino, ¿no? De ponerte en cuclillas. Lo que pasa es que a mí no me avisaron nunca. Lo que pasa es que el capitán dijo que estábamos próximos al aterrizaje, como le digo, fue un vuelo normal. Yo revisé mi cabina y me senté, digamos que yo creo que si no estuviera sentada, yo no estuviera contándola ahorita, ¿no? Claro, le recordamos a la gente. Los protocolos, ¿no? Normales. Claro, le recordamos a la gente que estamos hablando con Jimena Suárez, que era la azafata boliviana sobreviviente de aquel vuelo de Chapecoense. Y a partir de ahí, Jimena, ¿no es cierto? Tener. Ahí me acuerdo la oscuridad, los gritos, los cuerpos, ¿no? O sea, mis heridas, todo eso. La verdad que recordarlo es muy fuerte, ¿no? Sí. Ahora aún el no poder haber hecho nada y que tardaron mucho en rescatarnos por el lugar donde nos encontrábamos. Yo creo que se hubieran salvado un poco más, ¿no? Y ahí en ese momento, una vez que eso pasa, esas primeras horas, esos primeros días, saber que estás viva, que es un milagro, pero me imagino que psicológicamente llevar la carga también de esa cruz de estar viva, y a partir de ahí, los tratamientos como para poder salir y las dificultades, ¿no es cierto?, con la aseguradora y con la compañía aérea como para pagar, costear tus propios tratamientos médicos. Sí, hasta ahora, claro que tuvieron los gastos de la clínica, operación, el seguro Visa,
pero ya yo aquí hace unos 3 meses atrás estoy pagando yo todo, ¿no? Lo que es tratamiento y medicina, ¿no? Que sigo tomando. Pero ya, porque ya lo que tenían para lo que es gasto médico ya se terminó, ¿no? Y lo que es indemnización y todo eso no me han pagado nada, y creo, tengo entendido que a ninguno de los fallecidos, digamos, le han cancelado, solamente a los tripulantes, ¿no? Que fallecieron, a mis compañeros. Pero para entender, o sea, había de seguro médico 25.000 pesos por pasajeros, que es lo que cubría lo que... $25.000. $25.000 por pasajero. Una vez que se cubrió eso, con esta trascendencia mundial que tuvo esta catástrofe y que lo vimos en todo el mundo, te dijeron, bueno, hasta acá llegamos, te dieron la mano, ahora lo que sigue, pagátelo vos. Sí, eso mismo. Ah, una locura, ¿no? O sea, no, ya no cuento más, digamos, ¿no? Con eso. A ver, pero gracias a la gente, al apoyo de la gente, y le agradezco muchísimo, o sea, es que estoy como soy ya, ¿no? Estoy tratando de seguir mi vida, claro que los recuerdos nunca se olvidan, ¿no? Es tratar de vivir con eso por el resto de mi vida, ¿no? Aprender a vivir, como se dice, ¿no? Claro. Jimena, en esta nueva etapa, después de esta tragedia, tu vida continúa. ¿Con quién vivís? ¿Cómo está compuesta tu forma de vida cotidiana? ¿Familia, hijos? ¿Con quién estás? Ahorita estoy viviendo con mis padres, mi hermano, con mis hijos también, porque yo soy mamá soltera, hijo soltera, ¿no? Ahora me estoy enfocando más que todo en mí misma, en poder curarme totalmente. Gracias a Dios y la ayuda de Dios, que le agradezco muchísimo, estoy cada día mejor, creo, y gracias a la gente, al apoyo de mi familia, comparto más con ellos, con la familia, o sea, ya aprendí lo que es, o sea, es a vivir, como le digo, yo creo que hay que vivir todos los días como si fuera el último. A ver, y no queda más. Sí, y compartir con la gente que de verdad querés y pasarla bien, ¿no? Ser feliz. Y cuando te proyectás, digo, de acá en adelante, digo, tu proyecto laboral, ¿en dónde lo fijás? ¿En dónde mirás? Ahorita estoy terminando mis estudios. Estoy estudiando ingeniería en control de procesos. Me falta 1 año y medio. Después estoy como modelo. La verdad que eso me ha ayudado mucho como terapia, al igual el ir al gym, al hacer deporte, el gimnasio, ayuda mucho, ¿no? Y después, bueno, quiero hacer charlas motivacionales, o sea, prepararme más adelante para ayudar a otra gente, ¿no? Porque yo creo que Dios me ha dejado por algo, y claro. Creo que una, o sea, que una de las cosas es esa, ¿no? Y estoy escribiendo un libro también, que espero lanzarlo, si Dios quiere, para noviembre, cuando se cumpla 1 año, o si no, para Navidad, ¿no? La época de Navidad. Bueno, pero a ver, pensás y te enfocás en el modelaje y en el deporte, digo, nunca más un avión. ¿Perdón? ¿Te enfocás, digo, en el modelaje, como decías recién, o en escribir un libro, o en el deporte, o en... Todo esto me estoy enfocando ahorita, eso es lo que me está... Pero la pregunta es, y... ¿pensás en seguir viajando o ya no, nunca más? Sí, pienso al año otra vez, volver a volar, ¿no? ¿Pensás volver a volar? Sí. ¿Ya te subiste un avión, Jimena, después de la tragedia? Ya me subí, ya fui a La Paz, claro que fui medicada, fui a sacar mi visa, sí. Y de ahí fui a Colombia hace como 1 mes atrás. Me fui para Colombia para, como se dice, para cerrar este ciclo, ¿no? Para de verdad entender que ir a conocer el lugar, o sea, volver a ir, ¿no? Jimena, ¿y cuál fue tu sensación al subirte otra vez a un avión? Fue miedo. Tenía miedo, bueno, la primera vez estaba como que dopada, pero sí sentía un poco de nervio, ¿no? Sí. Pero ya esta ida a Colombia, estuve muy nerviosa, me puse mal en el avión. La verdad que cualquier movimiento o algo me ponía los pelos de punta, ¿no?
Ay, sí. Jimena. Entonces yo creo que yo tengo que curar todo, o sea, tratar de curar todo eso para poder volver a volar, ¿no? No puedo estar nerviosa. Qué coraje, igual. Claro. Sí, la verdad que te felicitamos por el coraje, por seguir pensando en que hay que aprender a convivir con esto, y sobre todo en algunas partes dijiste que hasta te puedes dedicar a dar charlas para ayudar a gente, y eso me parece que habla muy bien de vos en esto de poder transmitir sensaciones, experiencias, y que si podés ayudar a alguien de acá en adelante para darle una mano desde la experiencia que te pasó, nos parece fantástico. Así que te mandamos un beso grande desde acá, que vaya todo muy bien, que tu recuperación siga para adelante como lo dijiste, y que más allá de esta triste experiencia que tuviste la puedas canalizar desde un buen lado. Muchas gracias, verdad. Gracias por contactarme, por hacer que la gente no me escuche. Te mandamos un beso grande desde acá. Un beso. Chao, Jimena. Un beso grande y miles de bendiciones. Gracias, igualmente para vos. Jimena Suárez, sobreviviente de la tragedia de Chapecoense, aquel vuelo que nunca llegó a destino, el 28 del 11 de 2016, el vuelo de Lamia, 2009-33, el que llevaba a los futbolistas de Chapecoense desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, hasta Medellín. 23-22.
digo, yo